Seguimos con los encuentros de cultura y ciudadanía con esta mesa que hemos titulado Cartografías e Investigaciones. Eh, bueno, el objetivo principal con el que diseñamos eh, esta mesa era ofrecer un panorama general, un overview al sector en torno a los tres temas que, que nos congregan aquí, que son la educación, la mediación y los públicos. Entonces eh, hemos invitado a tres agentes que se han detenido a pensar en sus prácticas y que han venido aquí no a hablar de sí mismas, o no solo al menos, sino también a compartir algunas reflexiones en torno al sector en el que desarrollan su actividad. También podemos pensar que esto es un panorama general en torno a la propia configuración de las entidades con las que trabajan, porque tenemos un colectivo, tenemos una fundación, tenemos un ente público, con las distintas escalas y circunstancias que ello conlleva. Y también un poco entre las tres eh, abordan estos tres temas de eh, la educación, sobre todo eh, Pedagogías Invisibles y la Fundación Caraso, la mediación, que también Andrea nos va a presentar eh, algunas notas sobre la cuestión de la mediación en el Estado español, y el público con el Observatorio Permanente de, de Públicos de, de los Museos del Ministerio de Cultura. Y bueno, esperamos que esta mesa sirva un poco como eh, herramienta para que arrojemos una mirada transversal a, a todo el eh, panorama estatal y, y bueno pues eh, que nos sirva como para tener un, un mapa del estado de la cuestión. Un mapa, por eso hemos llamado a esta, a esta mesa cartografía. Y cartografía también es el nombre que recibe el último informe que ha desarrollado eh, Pedagogías Invisibles, sí. que es un colectivo fundado en el 2009 que trabaja en el ámbito del arte y la educación, considerando una combinación de estas dos disciplinas como catalizador del cambio social y del paradigma educativo. Eh, su acción e investigación se centran en la producción de proyectos socioculturales y en la construcción de experiencias transformadoras, a través del arte como estrategia y de la educación como contexto. Eh, su acción e investigación, eh, bueno, recibís el nombre del colectivo, que a mí esto eh, me parece como... Eh, que ayuda mucho a entender eh, el carácter que, que tiene de pedagogías invisibles eh, por esos aprendizajes que vamos recibiendo como de manera sutil, subterránea, si, si queréis decir, de manera no explícita. Y, y cómo este colectivo lo que propone es traer a la conciencia esos aprendizajes, analizarlos y si no nos gustan, transformarlos. Eh, para ello tienen básicamente cuatro bloques de actuación. Eh, por un lado, la mediación en instituciones culturales, eh, la formación, hacen también eh, comisariado y organización de eventos y exposiciones y, por último, que es lo que más eh, nos va eh, a servir hoy, es eh, la investigación en torno al terreno interdisciplinar del arte y la educación. Eh, para hablar de todo esto tenemos a Andrea de Pascual, hoy, en primer Hola. lugar. Y bueno, pues en, en uno de estos eh, proyectos de investigación, como decíamos, pues eh, habéis explorado esta figura del arte educador. ¿no? Es una, una palabra con la que vosotras ya os sentíais identificadas, pero habéis decidido salir al mundo y, y ver ¿no? ¿Qué, qué otros agentes están poniendo en, eh, en praxis este tipo de metodologías. ¿Y, y bueno, cómo, cómo entendéis? La figura del arte educador eh, con respecto a la oposición habitual entre artista y educadora, y, y cómo habéis encontrado que en ese terreno está sucediendo algo, ¿no? Y habéis investigado qué es lo que pasa ahí, quiénes sois, qué uh -huh. hacéis. Eso es. <laughs> Cuéntanos. Pues qué pena ser es la primera. <laughs> Eh, bueno, has explicado muy bien lo que es pedagogías invisibles, pero quizás una cuestión importante con la que empezar es eh, decir que nacimos en el seno de la universidad, en un doctorado, ¿no? siempre hubo una voluntad eh, investigadora dentro del colectivo y, y bueno, aunque en investigación fuera de la universidad no suele haber eh, mucha financiación ¿no? para poder dedicarla, sobre todo si no pertenece a una institución. Eh, pues eh, tampoco tenemos tantos proyectos tan bien realizados como cartografías en arte más educación. ¿no? Eh, es un proyecto que básicamente eh, lo que busca o lo que nosotras buscamos en un momento dado es eh, saber reconocernos en las otras. ¿no? O sea, nosotras como colectivo eh, estamos generando cosas que quizás ya están inventadas, ¿no? pero que nosotras no hemos, eh, hemos recogido de aquí y de allá y hemos puesto en práctica, eh, pero que son, eh, son formas de hacer que quizás no están eh, tan legitimadas. ¿no? Entonces, eh, muchas veces nos sentimos un poco, quizás la palabra no es inseguras, pero necesitamos afianzar que lo que hacemos eh, tiene sentido, ¿no? y, y, y entre nosotras, pues vivimos en un microcosmos, eh, mejor salir y buscar qué están haciendo las otras ahí fuera, ¿no? Entonces, como bien explicaba Alfredo, nosotras ya nos definíamos como arte educadoras, ¿no? Como ese perfil que trabaja entre el arte y la educación, que utiliza el arte como estrategia, eh, pero y veíamos a mucha gente que trabajaba un poco parecido, en lo mismo, pero no había habido nunca ninguna investigación que se dedicara exclusivamente a ver de qué van estas prácticas, quién realiza estas prácticas, cómo las realiza, en dónde las realiza. Eh, entonces eh, propusimos precisamente a la Fundación Caraso <laughs> hacer este proyecto que básicamente se trata de identificar eh, 30 agentes a nivel nacional. Que, que estén desarrollando estas prácticas. Eh, como es un perfil híbrido, eh, pues son profesores eh, del sistema formal, son artistas que, que trabajan en lo no formal, eh, son mediadoras culturales, son diferentes agentes eh, que están realizando estas prácticas a caballo entre el arte y la educación. Eh, la suerte que tenemos de hacer una investigación fuera del ámbito académico es que nos podemos inventar también cómo queremos que sea esa investigación, ¿no? Y esas metodologías, aunque en el colectivo contamos con una experta en, en investigación cualitativa. Que nos ayuda un poco a centrarnos. <laughs> eh, entonces, básicamente lo que nosotras empezamos es por hacer una investigación entre nosotras, entre el colectivo, de qué significaba esa palabra, arte educadora, para nosotras, generar una definición que, que venía del colectivo de pedagogías invisibles y lanzarla al, al espacio exterior. <laughs> a todo el mundo que quisiera recogerla y darnos un feedback y tal, ¿no? Eh, contamos con creo que les llamamos eh, investigadores clave o, o colaboradores clave, no me acuerdo exactamente la figura, que eran aquellas personas que quizás estaban eh, en puestos más reconocidos o que ya llevaban una larga trayectoria en el ámbito de lo formal y no no formal en estas prácticas, les lanzábamos esta, esta definición y les decíamos. Eh, ¿A quién, quién te viene a la cabeza cuando lees esta definición? ¿no? Entonces nos daban una serie de nombres. Con esos nombres hicimos un comisariado investigando quién nos habían dicho, quién nos habían dicho, metiéndose en sus webs. Eh, hicimos una selección de, de 30 agentes, que son, que está, son los que están aquí eh, representados. Eh, esos 30 agentes eh, les hicimos una entrevista escrita, una entrevista en vídeo. Y, y creo que ya está, creo que se fue el trabajo y bueno, conocimos sus prácticas y tal. Y por un lado. Eh, finalmente, para sistematizar todo lo que había sido la investigación, generamos como varios niveles. Por un lado, nos interesaba mucho profundizar eh, y teorizar sobre, sobre todas estas respuestas que se, que se destilaban en un proceso de investigación, pero por otro lado, queríamos utilizar también este proyecto para visibilizar estas prácticas a nivel general. ¿no? Entonces, pensamos que la mejor forma de hacerlo era con pequeños, pequeños vídeos, o pequeñas cartografías que ayudaran un poco a entender eh, cómo se trabaja, quién trabaja y qué es lo que hace. ¿no? También como una forma de eh, generar un nicho eh, laboral, ¿no? o sea, de, de dignificar estas prácticas eh, que se empiecen a reconocer cada vez más en, en el mercado laboral y que cada vez más se cuente con agentes que se sitúan en esta especie de perfil de arte educadora. Que una de las cosas que hemos eh, eh, entendido también a través de esta investigación es que hay gente que se, que se siente identificada con el término y hay gente que no, ¿no? pero que eh, sí que compartimos. La, el mismo espíritu o, o las mismas formas de entender este campo, aunque el término entre en discusión, <laughs> el término en sí. Entonces, bueno, esta es la web que creamos, que, que si la refrescas otra vez, que es mucho más bonito, veréis que esas líneas se mueven, <laughs> lo que pasa que no dura durante mucho rato. <laughs> Pero cuando te metes por primera vez en la web veis que hemos ido conectando a estos 30 eh, arteeducadores y arteeducadoras seleccionadas de diferentes maneras, ya sea por los contextos en los que trabajan, por si trabajan de manera individual o colectiva o dependiendo de la disciplina eh, desde la que aborden, disciplina artística, eso sí, desde la que, desde la que aborden su, su práctica. Si te pones encima de una de ellas, que puede ser, por ejemplo, Paloma Calle, ¿Sí? Te pones... Veréis que hay un vídeo y que también hay una metodología. Si ¿Sí puedes pinchar en metodología. Cuando pinchas en metodología, lo que te encuentras es una cartografía de cómo trabaja, en este caso, Paloma Calle. ¿no? O sea, cuál es su proceso de, de creación. Eh, eh, a la hora de generar un proyecto o a la hora de generar un taller o no porque al final lo que sí que veíamos es que había mucha hibridación entre lo que es un proyecto artístico un proyecto educativo entonces tienes ahí su cartografía y el vídeo un poco más grande por si quieres verlo en, en tamaño grande entonces eh, este trabajo lo hemos hecho con todos los arte educadores pero luego si vas a investigación y esperas un poco <laughs> tienes este maravilloso informe <laughs> que eh, en el que, que puedes verlo online o te lo puedes descargar el pdf y, y leértelo tranquilamente en cualquier dispositivo que quieras, incluso puedes imprimírtelo si quieres, ¿verdad, Fredo? <laughs> eh, y leértelo en papel porque hay gente que sí, <laughs> siente esa necesidad todavía <risa> <risa> eh, entonces, las conclusiones que sacamos de esta investigación es que, primero, que hay que investigar mucho más eh, en este terreno. Esta es una primera aproximación a, a estas prácticas que, que se vienen desarrollando a, a nivel estatal durante los últimos seis, siete años de una manera más, más presente, pero que eh, apenas hay investigaciones eh, en este área. Entonces, bueno, nosotras creo que hemos hecho un inicio de camino, que nos gustaría que, que lo retomaran otras y lo llevaran más allá. Eh, hay bastante también, al ser unas prácticas bastante innovadoras, hay ahora mismo un batiburrillo ¿no? entre, entre las formaciones, entre los contextos, hay, que también nos parece muy interesante, ¿no? la, la gran variedad de, de metodologías, de contextos en los que se trabaja. Pero todos eh, tienen la misma voluntad quizás eh, social, ¿no? o sea, todos tienen esa, y eso se identifica muy bien en el informe, eso es transversal a todos. Eh, quizás transversal también a, a casi todos estos agentes, casi todos, porque algunos eran eh, funcionarios eh, en, en institutos o en colegios, entonces es una situación diferente, pero a casi todos, eh, por supuesto, también les, les atraviesa pues, las condiciones laborales y, y que al final, al ser unas prácticas eh, innovadoras, tampoco tienen una legislación o leyes de contratación eh, que vienen a. Eh, Escritas o que están hechas ad hoc ¿no? para, para estas nuevas prácticas. Entonces, eh, muchas de las que trabajamos eh, desde estos lugares estamos un poco intentando también innovar en ese aspecto, hacer entender a ministerios, no quiero lanzar ninguna indirecta, y administraciones en general, que entiendan que quizás hay que. Hay que revisar eh, eh, cómo están cómo se están legislando ¿no? eh, eh, estas prácticas a, a, eh, a nivel presupuestario también, eh, para poder desarrollarlas de una manera mucho más sostenible, ¿no? Porque a veces es muy sostenible. Entonces, quizás esos dos aspectos son transversales a, a toda la investigación eh, y luego hay muchas especificidades que creo que, que os podéis leer en el informe o, o podemos hablar después <laughs> eh, porque tampoco hay tanto tiempo y no sé si eh, también debería hablar un poco de mediación o no. O... Sí, quizá primero eh, en esta Cuéntame. dualidad entre arte y educación sí. encontrabais eh, y describís en el informe en la, en la primera parte sí. eh, una cuestión que en realidad está atravesada por el género. Sí. Eh, probablemente habéis visto en el eh, programa de los encuentros que no hay ninguna mesa específicamente dedicada a la cuestión de género en, en el tratamiento de la educación, la mediación y los públicos, pero sí tenemos una, un firme interés en que el tema esté un poco presente en general en todas las mesas. Por eso no hemos dado un lugar concreto. Uh -huh. Y en el caso de vuestra investigación... Eh, eh, detectabais, ¿no?, que en el imaginario colectivo hay una cuestión de género que atraviesa la figura de oposición, ¿no? Si nos puedes contar un poco sí, totalmente no, solamente en el imaginario del artista. es el artista genio, es el, el hombre, eh, eh, la figura heteropatriarcal, y la educadora, es esa figura femenina, vista más desde el punto de vista de cuidadora. no, de hecho, muchas veces lo que les pasa a los y las artistas que se dedican al mundo educativo es que ven despre 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 desprestigiadas sus prácticas. no, ¿Por eh, porque se orientan hacia lo educativo que se considera como más más, no sé como una transmisión de conocimiento no ya, ya te olvidas de, de esa figura de, de genio entonces nosotras reivindicamos eh... En todos los foros que podemos, es la intelectualidad de cualquier persona que se dedique a la educación. ¿no? O sea, un educador o una educadora es un intelectual y, y así hay que considerarlo. Y creo que eh, las, los 30 agentes, las 30 agentes representadas en, en esta investigación son, son una clara, un claro ejemplo de, de, de esta intelectualidad. ¿no? O sea, son gente que parte de eh, cuestionamientos que se hacen eh, sobre el mundo en el que vivimos y lo. lo trabajan eh, a través de estrategias artísticas, ¿no? sí. pero hacen una investigación cada uno por su lado de, de, de estas cosas que les atraviesan y que, quieren, y que quieren trabajar con las otras. También una cuestión eh, muy presente que está vinculada a la educación es que eh, todas trabajan con las otras, es decir, son prácticas que siempre exigen la colaboración, la participación ¿no? a diferentes niveles, pero siempre, siempre está presente, que en realidad es un proceso educativo precisamente por eso. ¿no? Entonces creo que me he ido un poco pero va por ahí o sea es un, en este informe queríamos reflejar muy bien esa dualidad que sigue existiendo ¿no? entre el artista genio y la educadora cuidadora. Sí. De hecho, este informe puede contribuir un poco a generar nuevos imaginarios. ¿no? Exactamente, es que era una, una cuestión muy importante para nosotras. Creemos que todo parte de generar nuevos eh, imaginarios eh, en la sociedad ¿no? y que el, la gente empieza a entender que el artista genio, primero, ya no sirve para, la, para nada <laughs> y ya apenas existe. <laughs> y, y que se, precisamente esa es la. La razón de los vídeos, ¿no? O sea, que, que se entienda a nivel general qué es lo que hacen y por qué hacen estas personas esas prácticas. Y esta figura del arte educadora, uh -huh. eh, uno de los lugares donde puede desempeñar su labor es en la mediación, ¿no? Sí. Y aquí pasamos a comentar brevemente este otro estudio en el que ahora estáis inmersas. Sí. Eh, quizá en una fase menos final, que este de cartografías que presentáis y que se puede consultar en la web. Sí, sí me gustaría hacer un paréntesis eh, sí. para eh, invitaros a que todo lo, lo que vamos a hablar en esta mesa eh, tienen un montón de recursos online que son de libre acceso y ya sabéis también que eh, arriba hay una mesa con una bibliografía de los libros que más o menos hemos utilizado para la organización de de estas jornadas, eh, no sabíamos lo que hacíamos, del K2M, ah, sí. eh, ni arte ni educación, de, del grupo de investigación del matadero, en el que creo que también formasteis parte. ¿no? Sí. Eh, entonces, eh, bueno, aparte de este, de este estudio, tenéis este otro en, en ciernes, que sí. se llama Foto Fija, ¿verdad? Foto Fija, sobre la situación de la mediación artística en el Estado español en el que bueno trabajáis un poco eh, sobre los proyectos y agentes que están dedicándose a la, a la mediación, qué cosas activan, eh, qué agentes son, cómo es su situación uh -huh. y también incluso localizar algunas buenas prácticas. Cuéntanos un poco. Uh -huh. Sobre, sobre este nuevo estudio. Bueno, primero decir que A lo mejor el título cambia, ¿eh? Cuando, antes de terminar. Foto fija ha sido como una cosa que, que dijo alguien, foto fija, para bueno, sacarlo adelante, pero no sé, a lo mejor le damos un título un poco más poético. Eh, pero sí, o sea, veis que cartografías es a nivel mucho más general, pero en, en foto fija eh, nos queremos centrar más en las prácticas en, en mediación cultural. Eh, ¿Por qué? Primero porque otra vez nosotras trabajamos en ese ámbito, es una de, de, de nuestras principales líneas de, de desarrollo en pedagogías invisibles y también porque, porque es algo que se han ido incorporando eh, de una manera notable en los últimos años en todos los centros de arte, museos ¿no? y ahora se empiezan a incorporar también en centros eh, de escénicas, por ejemplo. ¿no? En, 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 en Canal pues van a tener un mediador eh, este año. Eh, entonces, es una figura que está creciendo, pero que tampoco nadie se ha parado a analizar y, y a intentar desentrañar qué está ocurriendo eh, ahí, porque, una vez más, este se está ampliando el campo, pero tampoco se están ampliando los presupuestos dedicados a ello. Yo lo dejo caer. Eh, entonces, eh, los últimos años, fíjate, el otro día estábamos haciendo una recopilación de las exposiciones dedicadas a la educación que se han hecho en lo, desde el 2015 hasta ahora, es decir, en tres años, en España se han hecho, si no, me, si no sé, son cinco o seis eh, exposiciones sobre educación. ¿vale? Es decir, vemos que hay muchos comisarios, eh, muchos directores de museos y muchos artistas interesados en la educación. Pero hay una figura que siempre ha estado ahí, ¿no? que es la mediadora cultural, educadora. También dentro de nuestro ámbito hay eh, un debate abierto sobre si es mediación, si es educación, pero bueno, ahora no vamos a entrar en eso. Eh, eh, que siempre ha estado ahí, los departamentos educativos que han estado haciendo una labor, pero de repente la educación es algo principal dentro del mundo del arte eh, y nosotras vemos que no, que no cogemos cacho, vamos, que, que estamos ahí otra vez teniendo que, una vez más, eh, siendo el subalternas dentro de estas prácticas y teniendo que transmitir una información, ¿no? que lo que se espera de nosotras es que una vez que la exposición esté ahí, vayamos y contemos. ¿no? Eh, muchas estamos trabajando desde otros lugares. Lugares, ¿no? Y muchas estamos haciendo otras prácticas, pero no están siendo visibilizadas. Entonces, nos parecía muy importante eh, conocer qué se está. Qué está qué están haciendo eh, a nivel nacional otra vez. Hemos, con, hemos contado otra vez con colaboradores de diferentes comunidades autónomas. En el País Vasco con Artasiak, en, en Cataluña con Sinapsis. <laughs> En Madrid con Amecum, con Bea, que está aquí. Eh, en Extremadura con Amparo Moroño, que trabajó en el MUSAC. Eh, y Cemos, eh, CEMOS 98 en Andalucía. Entonces, gracias a ellas eh, también nos hemos sentado en una mesa y nos hemos puesto a contarnos qué está pasando en nuestras comunidades autónomas eh, en relación a la mediación cultural. Tanto les, les hemos llamado buenas malas prácticas simplemente para situarnos en un lugar, pero ya sabemos que es muy cuestionable que es una buena o mala práctica porque una institución o una persona o quien sea pues está haciendo buenas buenas y malas prácticas al mismo tiempo no o sea que, eh, pero nos hemos sentado y nos hemos sorprendido a nosotras mismas de, de lo poco conectadas que estamos de lo mucho que tenemos que aprender de nosotras y también eh, que nos tenemos que empoderar mucho más eh, no solamente a nivel conceptual que creo que hay una labor muy importante o estamos empezando a ver en la, en la investigación que tenemos que hacer una labor muy importante de visibilización, es decir, escribir, contar, eh, ir a sitios como este, no lo sé, de alguna manera visibilizar todo lo que estamos haciendo. Eh, pero, por otro lado, eh, tenemos que investigar mucho más en, en todo lo que significa eh, la legislación, otra vez, ¿no? eh, la ley de contratación y cómo sí. podemos eh, transformar las cosas. Porque... Pero para eso necesitamos estar mucho más conectadas. Otra vez, son unas prácticas que, bueno, que han crecido mucho en los últimos años y que necesitamos generar una red mucho más sostenible. Algunas asociaciones ya lo están haciendo, como Amecum, Avalem, eh, que, que está en Valencia, y AMECUM que está aquí en Madrid, pero necesitamos generar un tejido asociativo eh, tanto para empoderarnos eh, conceptualmente como, eh, como profesionalmente. Ese es el eje precisamente que, que compartís. Eh las tres intervenciones de hoy porque vamos a pasar a describir un poco el proceso que ha vivido la fundación Danielina Carasso, que bueno como muchos sabéis es una eh, fundación afiliada a la fundación France y es eh, de carácter familiar y se centra en el mecenazgo trabajan eh, sobre todo en, en dos líneas eh, para evitar un, un mundo más saludable que es por un lado el arte ciudadano y por otro la alimentación sostenible eh, bueno, más allá de los proyectos que apoya económicamente y acompaña, eh, tanto en Francia como, como en España, la Fundación funciona eh, como un catalizador para eh, prácticas innovadoras y en red que ayuden, eh, digamos, a tener un impacto colectivo y a generar un cambio sistémico. Eh, Isabel Legalo está hoy aquí para compartir con nosotros este proceso que, que han vivido, sobre todo en el, en el último en el último año porque eh, este año la Fundación ha detenido su práctica financiadora eh, durante un año que no da acompañamiento a los proyectos, que es mucho más amplio que la inyección presupuestaria que conlleva el apoyo, en, en su línea de arte ciudadano. Se han dado un año para darse el tiempo de, de pensar, de entender y de eh, proponer nuevos modelos de acompañamiento artístico y educador. Eh, para ello han reunido a todos los proyectos que trabajan en torno al arte y la escuela. Y, y bueno, eh, pues para compartir, igual que, igual que en el caso de la mediación o de la figura del arte educadora, eh, pues qué aprendizajes, eh, qué buenas prácticas... Qué cosas no han funcionado, pero qué podemos aprender de ellas, qué cosas se activan, cómo estas prácticas transforman a las personas, a las instituciones. ¿no? Y, y habéis tenido un proceso eh, que todavía continuáis eh, en él, pero que ha tenido un hito importante en, en julio. ¿no? y que a mí me da la impresión de que es eh, un espacio muy importante porque, eh, como comentaba Andrea, eh, la, pra la praxis es muy solitaria. Al final, un educador en su aula, una mediadora en, en el museo, eh, tiene pocas ocasiones de compartir con colegas de profesión para conectarse, ¿no? ese, ese asociacionismo del que, del que Andrea hablaba. Eh, y, y esta ocasión era muy importante porque de verdad eh, esa, esa soledad ¿no? de, la, de la práctica la puedes compartir con otros agentes y, y que eso conduzca a un aprendizaje de, de todo el sector. ¿no? Entonces, pues Isabel, cuando quieras nos compartes este proceso. Pues muchísimas gracias. Eh, buenos días a todos. Yo eh, voy a empezar contándoos un poquito la génesis de todo esto, la trayectoria que ha tenido la Fundación eh, aquí en España, este es el vídeo del evento de 2, 3, 4 de julio eh, sobre arte y escuela, donde reuníamos 25 proyectos y eh, que ha sido poco, un poco el momento así muy fuerte, muy intenso de, de ese proceso que os voy a contar en detalle. Esta soy yo. <laughs> eh, la fundación, eh, bueno, abre sus líneas, empieza a financiar proyectos aquí en 2013, pero realmente abre su delegación aquí en, en Madrid, es una fundación que tiene vocación a trabajar en Francia y en España. Eh, abre su delegación en 2014 y. Eh, en aquel momento teníamos muy claro que queríamos trabajar, y eso sigue siendo eh, nuestro cometido: eh, trabajar en arte ciudadano, es decir, en eh, dinámicas eh, que desde el arte a través del arte eh, realmente trabajan para una ciudadanía más comprometida, con eh, más capacidad de crítica, más constructiva frente a los retos a los que se encuentra. Eh, y eh, queremos hacerlo de una manera que transforme el sistema, es decir, transforma a las personas pero también transforma el sistema. ¿Esto qué significa exactamente? Significa que encontramos las maneras de que estas prácticas de las que sabemos eh, todo el valor social eh, tengan realmente posibilidades de inscribirse. Salgamos de la precariedad, salgamos del de anonimato, salgamos de, eh, de ciertas escalas o ciertos lugares que hacen que realmente sean frágiles. Entonces, con todo esto en mente, empezamos a articular eh, los programas de, de arte ciudadano eh, aquí en España y, en particular, eh, pusimos en marcha, hablo de nosotros, porque evidentemente yo aquí eh, me hago, en la primera parte de lo que os voy a contar, portavoz de eh, mi equipo, está aquí Carlos, está Cris, está Nana, también ha venido Leslie de, de París, y en la segunda parte, portavoz de mucha más gente a través de estos 25 proyectos, a través de... Eh, la organización que nos ha acompañado también en el proceso entonces diseñamos en 2015 dos en particular dos convocatorias enfocadas a arte y educación no es la única temática que tocamos dentro de arte ciudadano hoy nos centramos en esta una es la convocatoria claves de residencias de artistas en colegios públicos y eh, otra es resonancias. Y esas dos eh, convocatorias eh, nos permitieron entrar en contacto con un montón de, de proyectos interesantísimos. Siempre procuramos que financiar y acompañar los proyectos a largo plazo, lo comento porque una de las palabras de, 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 de esta ponencia también es mecenazgo. Creo que desde el mecenazgo, sea público o sea privado, debemos aprender del ecosistema y saber las cosas que tenemos que cambiar para realmente ir en la dirección de fortalecer este sector. Una de ellas es saber financiar el funcionamiento de las iniciativas y no necesariamente los proyectos o las cosas. Y la segunda es saber financiar a largo plazo. Si seguimos financiando, aquí pongo nosotros, pero no me reconozco necesariamente mucho, eh, pero si seguimos financiando como el grupo de, mes, de, de organizaciones que financiamos este tipo de prácticas a un año, no nos damos, no damos la posibilidad al sector y al ecosistema realmente de construir, analizar, Comprender, etcétera. Bueno, dicho todo esto, avanzamos y en el primer momento, eh, realmente el objetivo para la Fundación Caraso era entender el ecosistema, comprender qué es lo que estaba pasando y dónde podíamos aportar en, con ese objetivo de transformación de esta sociedad para darle más cabida a este tipo de, de enfoque artístico o de trabajo desde el arte. Y al cabo de, muy rápidamente, en 2016-2017 ya, nos dimos cuenta de que eh, estábamos en un lugar eh, como fundación por la manera que trabajábamos, por la suerte que tenemos de poder tener acceso a fondos. Es una fundación de mecenazgo familiar, es una fundación que no recauda fondos, es una fundación que es completamente independiente en cuanto a sus fuentes de financiación. Y nos dimos cuenta de que estábamos en un lugar muy particular en el sentido de que estábamos viendo... Todo lo que se estaba desarrollando en el ecosistema, Pedagogías Invisibles, sois una de las organizaciones que nos habéis acompañado desde el inicio. Esta cartografía inicial eh, la trabajamos juntas desde el inicio porque queríamos entender mucho mejor dónde estaban estos arteeducadores eh, en el ecosistema, cuáles eran sus condiciones de trabajo, de vida, de, de qué potencial había y cómo podíamos articular algo interesante alrededor de ellos. Eh, y eh, nos dimos cuenta que estábamos viendo un montón de iniciativas muy potentes, muy, con, un, con una capacidad de transformación de prácticas local muy importante y de las personas también muy importante, pero que esta historia no se estaba contando. Y cuando empezamos a, entender, a buscar a entender un poco mejor eh, la situación, Muchas iniciativas no estaban conectadas, estaban muy aisladas. Todo ese conjunto de fragilización o de fragilidad que os estaba comentando al principio eh, pues, se hizo cada vez más fuerte. Tras haber aprendido en estos años, sentimos en el equipo eh, que necesitábamos un momento para pausar. Todo este proceso, que parece que no, pero una fundación de trabaja mucho eh, y constantemente, no es solo una cuestión de entregar una financiación, sino que es mucho trabajo. Y estábamos inmersas en muchas convocatorias a la vez, en las dos líneas, en varias sublíneas, en tal. Entonces propusimos al patronato un momento de pausa, dijimos, nos gustaría poder hacer algo más de investigación sobre lo que vemos que estamos aprendiendo, comprender cuál es el potencial, cómo articular realmente unas líneas que van, vayan más allá de esa primera fase en la que estábamos eh, explorando o queríamos entender. Y nos dijeron que sí. Tuvimos la suerte de que nos dijeron, nos dijeron, muy bien, vais a tener un año, vais a poder estudiar esto a fondo, nos rodeamos de un montón de personas, muchas de ellas están aquí eh, hoy en, en este evento, de un montón de personas para eh, investigar, comprender mejor. El estudio foto fija es parte de este proceso, eh, de ver muy en detalle dónde están los puntos, eh, donde desde la filantropía, desde una fundación como la nuestra, podemos actuar. Está siendo, ha sido un proceso de muchísimo trabajo, está siendo muy interesante. Ya estamos aterrizando líneas de, de, de acción para cinco años, os hablaba del plazo, para cinco años más ambiciosas en cuanto a, a fondos que vamos a poder distribuir, más ambiciosas en cuanto a acompañamiento, en particular en... La sostenibilidad de las iniciativas. Abro un pequeño paréntesis aquí. Eh, la sostenibilidad de las iniciativas en materia de arte y educación es un tema muy complejo. Eh, moviliza cuestiones éticas. Hay cosas que siempre se tendrán que financiar desde el ámbito público o desde, desde la donación. Hay otro pequeño potencial en eh, el ecosistema que vivimos hoy en día, que es... Eh, generalmente bastante fragilizado por todo lo que hemos vivido en los últimos 10 o 15 años, eh, pero que puede ir por la línea de la economía social y solidaria, entonces esto lo, lo investigaremos también, y por otras líneas de financiación a través de alianzas con otros eh, financiadores del mundo de la filantropía y demás, pero vamos, que estamos explorando. Y una de las cosas muy concretas eh, que vamos a. O sea, resumiendo, porque ese plan de acción a cinco años es, eh, es, es complejo y comunicaremos mucho eh, sobre él eh, a partir de enero. Pero una de las cosas importantes, si lo resumen, es que nos queremos. Hasta ahora habíamos financiado muchos proyectos de acción en el terreno. Queremos seguir haciéndolo, pero queremos activar también dinámicas de investigación de manera permanente alrededor, de reflexión e investigación alrededor de esos proyectos que se están llevando a cabo en la práctica, en el terreno, y queremos activar una parte de difusión, eh, porque hasta ahora no hemos comunicado, no es que queramos comunicar en nombre nuestro, porque no tenemos ningún. ningún eh, interés directo realmente en hacerlo. lo que sí eh, creemos que es importante es que esta historia se cuente, que los proyectos que acompañamos, pero también más allá de ellos, se cuente ese impacto que se está teniendo, impacto social positivo, el valor social de estas iniciativas que se están llevando a cabo. y eso lo queremos hacer, eh, pues a través de estrategias de comunicación, a través de estrategias de difusión de lo que vamos aprendiendo, y a través de eh, también estrategias de incidencia o de comunicación, a decisores. Y dicho todo esto, puedo entrar en, el, en la parte más práctica de, de lo que queríamos eh, trasladaros hoy. ¿no? Eh, ¿Cómo difundimos, cómo hablamos de esto que está pasando en el terreno, de esto que cada uno de los proyectos está llevando a cabo? Bueno, pues estuvimos trabajando esta idea eh, con el equipo y eh, eh, con varias organizaciones, porque estamos llevando a cabo varios procesos de este tipo, que se llama capitalización, que ahora explicaré por qué. Eh, en el, en el terreno, pero en la capitalización sobre arte y escuela estuvimos trabajando con CEMOS, CEMOS 98, en idear la metodología. Es una metodología que tenemos el deseo de que sea, eh, de la que la podamos compartir, de que sea en abierto. Entonces, lo, en cuanto terminemos, porque todavía está en proceso, hemos avanzado mucho, pero todavía está en proceso, en cuanto terminemos eh, comunicaremos, hablaremos de ella y de lo que creemos que permite. Se llama capitalización porque viene la palabra francesa capitalisation de savoir, capitalización de saberes. Al principio le tenía bastante eh, rechazo a la palabra y de repente el otro día estoy pensando, bueno, pero en realidad capital va, valor, o sea, dentro del mundo y el vocabulario, el mundo muy amplio eh, en el que nos movemos, ahí realmente estamos hablando del valor de ese conocimiento y de esos aprendizajes. Muchas veces en español yo utilizo mucho más la palabra de recogida de aprendizajes o de mutualización de aprendizajes. Aquí lo que queríamos hacer todas, los 25 proyectos de eh, educación artística, de arte y escuela, eh, nosotras, SEMOS y más allá de nosotras, más gente también, lo que queríamos hacer era, lo has dicho tú, Alfredo, conectar, estar juntos, comprendernos, identificar líneas de aprendizaje. Eh, común o no común, e ir avanzando eh, eh, conjuntamente. Y eh, la metodología que pusimos en marcha... Bueno, y, ¿y por qué lo queremos hacer? Lo queremos hacer eh, por una parte para contar bien la historia, por otra parte para contar los que somos, que estamos trabajando en esas temáticas y en esas dinámicas, eh, y también para permitir... Un empoderamiento, una viralización de estas prácticas. Y para hacerlo, no solo tenemos que aprender y ser capaces de contar la historia, sino que tenemos que ser capaces de prototipar herramientas que empoderen. O sea, de, de lo que hemos aprendido, ¿qué podemos facilitar a eh, otras personas de este ecosistema, de este sector, que estén interesadas, que a lo mejor ni siquiera conocemos, pero que están ahí trabajando las mismas prácticas? ¿Cómo hacemos para viralizar esos aprendizajes de una manera que sean fácilmente eh, adoptables y y puedan tener un impacto más allá de nosotros mismos. ¿no? Eh, pues todas estas preguntas teníamos cuando empezamos eh, diseñando el, eh, esa metodología de, de mutualización de aprendizajes. Y lo que hicimos eh, concretamente, bueno, os, os digo los nombres si queréis de las eh, iniciativas que estuvieron con nosotras en ese proceso. Estuvo un proyecto que tenemos con el MACBA, la Joven Compañía, Pedagogías Invisibles, ABAUACU, con Arte Internacional, el Sem, LOBA, eh, Orquesta de Escuela de Barrios, La JOIB, Da la Nota, eh, Arte Libre, Antropolups, OCAS. Valencia Music Act, Magnets, Coricoco, Reverberaciones, Colectivo Lezarco, Menir, Fundación Cerezales, el Colegio Manuel eh, Núñez de Arenas, el Colegio eh, Emilia Pardo Bazán, La Fundición, Escuela de Oficios de Electrosonoros y el MUMO. Eh, y eh, aquí, eh, cómo trabajamos fue primero haciendo... Eh, organizando una investigación previa sobre la temática de, residencias, de estas prácticas, ¿no? residencias artísticas en colegios y más eh, prácticas de arte y escuela, con bibliografía, documentación, entrevistas a personas referentes, etc. Y con eso buscábamos realmente sacar eh, ejes de trabajo, a partir de los cuales entrevistar más a fondo a cada uno de estos 25 proyectos. En esas entrevistas eh, que llevó a cabo CEMOS, eh, buscábamos resaltar preguntas de aprendizajes, líneas de cristalización de estos aprendizajes, preocupaciones, necesidades, deseos, o sea, ir más a fondo. Y de esas entrevistas salieron cinco temáticas, a partir de las cuales empezamos a cristalizar esos aprendizajes comunes. Era muy importante para nosotras activar... Esa inteligencia colectiva. Queríamos que fuera realmente un proceso eh, de puesta en común y de construcción colectiva. Y esas eh, cinco líneas las activamos en este encuentro del 3, 4, 2, 3 y 4 de julio en el Media Lab eh, con una adaptación de la metodología del Hack Camp, que fue un, mu un momento muy intenso de todo el proceso eh, y que estaba enfocado a eh, prototipar esas herramientas, esas cosas que luego podíamos lanzar o viralizar. ¿no? Varias tensiones a lo largo de todo el proceso. Una primera tensión era, vale, este proceso, además con este nombre de capitalización, ¿realmente para quién es? O sea, ¿Es porque la fundación quiere recoger unas cosas y luego capitalizarlas para ella misma? Que es muy es totalmente eh, eh, o sea, eh, válida la pregunta. Eh, ¿O era una capitalización, una recogida de aprendizajes? para los proyectos, para aprender eh, sobre ellos mismos y continuar avanzando, o era para el sector en general. Bueno, pues en ese proceso de, de, de tensión, eso de reflexión, el, la verdad es que tener un agente como hacemos 98 ha sido muy importante. Y en otros procesos de capitalización que llevamos a cabo en la alimentación pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. Saber muy bien eh, eh, para quién y cómo se va a activar, luego cómo se va a utilizar ese esos aprendizajes. Eh, otra tensión durante el hack camp fue eh, que pedíamos que la última media jornada, el 4 de julio, se hiciera presentación pública de esas herramientas, esos prototipos de viralización. y claro, eso generó también, eh, pues así como un poquito de, de tensiones, entre otras cosas, porque Toda recogida de aprendizajes es un proceso, es un proceso perdón, continuo. Eh, no hemos terminado de aprender, no vamos a terminar de aprender, no vamos a terminar de hacernos las preguntas sobre cada una de esas líneas de aprendizajes. Entonces ese era eh, otro punto ¿no? importante de este momento. Las mesas que organizamos, esas cinco mesas, eh, fueron organizadas para que la reflexión fuera muy prolongada. El día dos, el día tres, de manera continuada. No metodología World Café, que vamos cambiando y vamos ahí. No, no era esa, ese enfoque, sino todo lo contrario. Grupos establecidos, concentrados en una de las temáticas. Y ahora entro en las temáticas que abordamos. La primera mesa trataba de formas artísticas de intervenci intervención perdón, en las aulas la residencia artística. Y eh, os leo las preguntas que en aquel momento, en el momento de iniciar esas mesas, entre todas nos podíamos estar haciendo en cuanto a esta primera eh, mesa. ¿no? Preguntas que nos hacíamos. Eh, ¿Es la residencia artística el mejor modelo de intervención artística en la educación formal? ¿Qué tipo de intervención? ¿Para todo el colegio? ¿Para una sola clase? ¿Para un grupo concreto? ¿Qué deben tener en cuenta las artistas participantes? ¿Qué tiempos y qué espacios determinan y necesitan estas residencias? Y si pensamos más allá de las residencias, ¿qué otros formatos de intervención pueden surgir? ¿Es la red de centros un formato de intervención? Y hablo de la red de centros porque nosotras, eh, desde la Fundación, cuando hemos ido avanzando en el... Eh, en el proceso de, de pues, ese proceso de, de contribuir a la transformación de eh, nuestra sociedad y el ecosistema, nos damos cuenta de que posiblemente una de las er herramientas, metodologías que tenemos que activar es un grupo de proyectos que tengan cierta capacidad de demostración. Y ahí la red de centros, la puesta en común. Eh, de varios centros, concentrando mucho la acción. y ojo, concentrar mucho la acción, igual a, en mi caso, limitar el número de proyectos, a lo mejor limitar el número de convocatorias, limitar mi capacidad de nutrir todo el ecosistema, eh, que es un poco más la línea por la que hemos ido hasta ahora. bueno. Eh, era una de las preguntas que teníamos y es importante a la al menos para nosotras, a la hora de configurar la acción, esa acción enfocada en el futuro realmente de, de, del sector, en nutrirlo de la mejor manera posible, pero a más largo plazo. Eh, ¿Es posible la residencia artística en el tiempo de las extraescolares? Etcétera. Esa era... La primera mesa. ¿Y lo que generó esta primera mesa? Bueno, primero tengo que decir que esa mesa generó muchísimo debate. Y eh, la herramienta eh, prototipada que, que presentó al cabo de esos dos días de reflexión eh, públicamente en ese evento de Media Lab fue ese menú: menú degustación en la residencia. No entro en detalles, tené, luego os, cuen, os contaré, tenéis. Toda la información, el streaming, todo lo que tenemos hasta ahora desarrollado, accesible en Internet para verlo y seguiremos eh, comunicando también al respecto. La segunda mesa, el profesorado y el sistema educativo ante las propuestas artísticas. Eh, preguntas que nos hacíamos al iniciar esa, esa mesa. ¿Qué formación necesita el profesorado que interviene en proyectos con artistas eh, o que fomenta proyectos artísticos? ¿Es necesaria siempre la intervención en el aula del, del profesorado y del artista? ¿Qué relación tienen los artistas con la idea de formación del profesorado? ¿Qué metodologías son las más necesarias? ¿Nos debemos centrar solo en las asignaturas de arte y música? Eso fue un trabajo durante un año, un año y medio de, de la fundación. ¿Cómo organizamos los espacios de los centros educativos para dar cabida a otras formas de hacer y de relacionarse? Relacionarse. Eh, eh, y muchas más. Tercera mesa. Las relaciones con la comunidad. Ah, bueno, no, perdón. ¿A qué llegamos a través de esta mesa? Llegamos, la propuesta a la que, lleg a la que llegó la mesa eh, fue la propuesta de ley orgánica del 3 de julio de arte y escuela. Y entonces una de las preguntas que nos hacemos, ahora, con esos cinco prototipados, que me falta deciros tres más, con esos cinco prototipados lo que estamos haciendo todas juntas también es ver... ¿Cómo viralizamos? ¿Qué hacemos con ellas? Y con esta propuesta de ley, la pregunta que hago yo hoy es decir, eh, ¿la tenemos que presentar? Vamos al ministerio y hablamos de lo que desde un grupo de proyectos del sector ha surgido como propuestas. Es un feedback. Muy, eh, muy concreto, muy organizado, que yo creo que vale la pena ¿no? en un afán de escucha de lo que el sector eh, quiere decir al respecto de estas prácticas. Tercera mesa, relaciones con la comunidad. Asumimos que eh, la mejora de la escuela, el sistema educativo y, y la recepción del arte parte eh, por una relación abierta y orgánica con la comunidad. ¿no? Entonces nos hacíamos varias preguntas. ¿Es fundamental trabajar con la comunidad educativa para el desarrollo de una intervención artística en la escuela? ¿Pueden ser las familias responsables de estas intervenciones? ¿Deben serlo? ¿Qué factores? ¿Qué etcétera? Bueno, esta mesa llegó con una performance el día de la presentación pública que se llamaba El viaje y era la metáfora de un viaje en coche y un manifiesto. Todo está disponible online. ¿eh? La cuarta mesa. Hablaba de contenidos, formas, experiencias y ex excelencias. Eh, en esta mesa, realmente, nos planteábamos preguntas eh, que definían la materia del trabajo artístico. ¿Con qué contenidos debemos abordar eh, estas prácticas? El resultado que se presentó fue el chicle como metáfora de lo que constituye una exper experiencia transformadora con y las artes. Y una canción de amor. Eh, de, la, de amor, de la, de la educación formal a la educación no formal. En la mesa 5 nos hacíamos la pregunta de las economías, los recursos, las precariedades y las ecologías. Es decir, cómo construir la sostenibilidad de estas iniciativas, eh, cómo pensar la escalabilidad en términos de números de iniciativas y de números de eh, personas que puedan eh, estar integradas en estos procesos. Y el resultado fue eh, recomendaciones para entidades que elaboran una convocatoria. ¿Cómo tiene que ser una convocatoria para que sea justa y sostenible? Y eso, el, el modo de difusión es bastante claro, ¿no? Lo tenemos que mover dentro del mundo de las convocatorias. Entonces ahí haremos un esfuerzo también para para compartirlo y aplicárnoslo, evidentemente. Ahora, ¿qué, ¿Qué pasa con estos cinco eh, prototipos? Pues, como os decía, estamos viendo la manera de difundirlos, de comunicar sobre ellos, lo estamos haciendo todos juntos y eh, os invito a ver eh, más mmm, de esta materia en nuestra web, en la web de Cemos98, donde tendréis acceso al vídeo, dos horas de streaming, la relatoría visual. Eh, los materiales en bruto y al blog de arte y educación eh, que hemos creado junto con el Diario de la Educación. Y también os pido, por favor, vuestro feedback porque siempre nos ayuda a um, orientar, a pilotar un poco esta acción. Muy bien. Una, uno de los comentarios que has hecho, además, me, de, me da pie perfecto para presentar a nuestra siguiente intervención, que comentabas la necesidad de activar dinámicas de investigación permanente. ¿no? Como ese próximo paso Totalmente, que podéis. Absolutamente, eh, sí. Y eh, bueno, tenemos la fortuna de, de que hoy Virginia Gardi nos va a contar el Laboratorio Permanente de Públicos de Museos, que tiene precisamente esa misión de, de observar de, man de manera perpetua eh, sí. bueno, cómo, cómo se relaciona el público con el, con el museo, ¿no? ¿Qué, qué imaginario vierte sobre el museo, cuáles son sus expectativas, sus hábitos. Entonces, bueno, es un proyecto permanente de investigación, formación e intercomunicación sobre temas relacionados con el, con el público en el, en el contexto museístico, como decía. Y forma parte, es dependiente de la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura. Eh, el laboratorio se concibe como un instrumento para mejorar la, la gestión, para proveer de herramientas para eh, eh, bueno para que los agentes tengan datos significativos y, y en torno a, a las cuestiones de los visitantes ¿no? entonces eh, cuando quieras sí bueno yo venía un poco a hablaros me, además me ha encantado ir al ministro cuando decía que lo primero que hay que hacer para cualquier institución cultural antes de empezar a programar es conocer al público que tiene y centrarse en su público antes de mirar más allá y dirigirse a públicos pues que igual ni siquiera tienen en cuenta, tienen en su cabeza el asistir a un museo, el asistir al teatro o a un espectáculo de danza durante su tiempo de ocio. Es mucho más difícil eh, atraer a esos públicos que mejorar la relación con el que ya tenemos, implicarle más en la marcha de nuestras instituciones y crear una relación fructífera con ellos entonces bueno el laboratorio es una iniciativa eh, que ponemos en marcha en el seno de la subdirección general de museos estatales hace ya 10 años y fueron los propios eh, el propio personal de los museos el personal de las áreas de difusión de los museos el que empezó a reclamar un poco un conocimiento más exhaustivo de eh, Quiénes venían a, a nuestros museos. Nuestros museos, lo primero que quiero decir es que son los 16 nada más, los 16 que dependen de la Subdirección General de Museos Estatales. No son todos los museos del Ministerio de Cultura, porque el Prado, el Museo Nacional del Prado y el Museo Nacional también Centro de Arte Reina Sofía depende del Ministerio, pero no están en estos museos, en estos 16 museos de la subdirección. Igual está el de la Biblioteca Nacional, el del Teatro de Almagro. Pero bueno, inicialmente, aunque ahora sí están todos, menos el, el Prado, inicialmente no estaban en este proyecto. Fueron solamente los 16 entre estos. Bueno, yo me imagino que todo el mundo los conoce, pero por si no... Pues eh, el Museo Arqueológico Nacional son ocho museos en Madrid, entre los que están el Arqueológico Nacional, el Romanticismo, el del Traje, el Cerralbo, artes decorativas, y se me van a olvidar algunos, pero, pero bueno, en la web están todos. Y otros ocho de ellos están fuera de Madrid: el de Altamira, en Valladolid Escultura y Cervantes, eh, en Toledo están Sefardí y Greco. El de cerámica de Valencia. Me parece que esto se ha... Algo ha pasado, pero bueno. El de cerámica de Valencia, el de Arqueología Subacuática en Cartagena. y Mérida, el Mérida. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. Bueno, pues estos son. el núcleo inicial del, del laboratorio. Y en el laboratorio además. Eh, como necesitábamos también una asesoría científica conscientes muy conscientes de que el estudio del público o un estudio con una orientación sociológica nunca se había hecho o se había hecho puntualmente y desde luego eh, los conocimientos que tenemos los conservadores de museos los ayudantes de museos los cuerpos específicos dedicados a museos que somos los que gestionamos estas instituciones públicas dependientes del ministerio, pues no no los teníamos, nunca lo habíamos hecho. Las oposiciones para acceder a estos cuerpos tienen un temario que está fundamentalmente volcado en el conocimiento y el tratamiento de las colecciones, pero el público pues parece que no se necesita estudiarlo tanto. Y lo cierto es que sí, y afortunadamente pues parece que ya ha llegado el momento del público, eh, ahora está totalmente reconocido que es necesario conocer a nuestro público. Eh, la Comisión Europea está ya desde hace unos cuantos años también financiando proyectos que tienen como objetivo el conocimiento del público, el desarrollo de audiencias, que se llama así ahora, eh, pero bueno, viene a ser lo mismo prácticamente, el volcarnos en él y eh, bueno pues fue nosotros empezamos poquito a poco eh, hace como digo diez años eh, la investigación sobre los equipamientos culturales de todas formas eh, el Ministerio ya lo había empezado a hacer y, y traigo aquí como dos referencias que además son absolutamente necesarias y fundamentales en el trabajo del laboratorio, las panorámicas generales que hay sobre instituciones. O sea, como datos generales tenemos la operación de estadística de museos y colecciones museográficas imprescindible, que además se refiere a todo el panorama nacional, no solamente a los 16. Eh, de la subdirección o a los 20, me parece que somos en el ministerio, sino que se refiere a los 1.640 museos y colecciones que hay en, en España. De, lleva desde, 2000, desde el año 2000 funcionando y sus datos eh, como marco eh, complementario y como necesario, marco necesario para poder comparar nuestros datos, bueno, pues está eh, esta operación que se realiza cada dos años y que dentro de una batería de preguntas tremenda solamente hay dos relacionadas con el público y es la cifra total de visitantes anuales y ¿Qué tipo de entrada? El aspecto económico, ¿no? O sea, si pagas, si no pagas o si pagas la mitad. Esas son las preguntas que tiene y que mantiene todavía después de, de todos estos años. Esa información eh, la hemos querido trasladar eh, y hacer visible institución por institución. A, bueno, pues a, a cualquier curioso que se quiera acercar al mundo de los museos si es el Directorio de Museos y Colecciones de España, que tiene esos datos y otros tantos más, pero bueno, esto es más como de, para acercar las instituciones más a, al ciudadano y que las conozca. Desde el punto de vista del público sí es muy importante también la encuesta de hábitos y prácticas. ¿Mm? Estas dos operaciones es la subdirección, eh, bueno, de análisis y estudio se llamaba, ahora con el cambio de ministerio es la división de análisis y estadística. Eh, la que lo lleva y aquí se contemplan todos los sectores, eh, todos los ámbitos de la cultura, no solamente patrimonio y museos. Y aquí sí se recogen más datos acerca de, de, del consumo cultural, ¿eh? pero también es eso del consumo cultural. ¿eh? Todo esto está disponible, por supuesto, en la web del Ministerio, todas las, eh, las encuestas, las estadísticas y todo se puede consultar y está disponible para todo el que quiera. Acceder a ello. Y lo mismo se refiere también a datos generales, ¿sí? al total de la población española mayor de 15 años me parece que, que se refiere el consumo. Centrándonos ya en los 16 museos nuestros y nosotros, eh, el tema de las visitas lo llevamos contando desde hace mucho tiempo, pero eh, de visitas, no de visitantes, que no queremos confundirlo y así, aunque, aunque ahí todavía tenemos en la web visitantes, ¿sí? Es un reflejo de, de vamos, un, un, un eco, perdón, de esos tiempos en que, bueno, pues, el número es lo que importa y llamamos visitantes a lo que a lo que son visitas, uh -huh. no visitantes, porque resulta que luego el mismo señor eh, viene muchas veces y lo contamos como si viniera 15 y, el, y no es el mismo visitante que viene 15 veces y eso todavía además es un tema que está por, eh, por espero que no Uy. se apague, ¿no? Claro, creo que se es está. ¿eh? Es solamente la. Es solamente ah, la, vale. La, la, la vale, vale, vale. Es continúa. que estoy viendo ahí que se va a apagar en un minuto y no. Eh, bueno, pues es, es muy difícil todavía y yo creo que las, muchas, a muchas instituciones nos gustaría eh, encontrar esa diferencia, saber quién viene y cuántas veces y quiénes son, pero todavía es un tema que, que falta por profundizar en él. Eh, en estos visitantes nuestros, en las personas concretas que vienen, fue cuando empezamos a... En lo, en lo que nos quisimos centrar en el laboratorio, en saber quién viene y para quién los museos están programando. O sea, vienen niños, vienen turistas, vienen personas mayores, vienen familias, quién viene, porque estamos aquí diseñando una programación que... ¿Es para el público general? Pues sí, constitucionalmente, o sea, tenemos que dirigirnos a todo el público, pero la realidad es que no podemos hacerlo, porque no tenemos recursos, porque lo primero es que no cabe tampoco toda la gente, porque hay gente que no le interesa nada venir, entonces vamos a centrarnos en quién viene y poder trabajar para ellos de la mejor manera posible. Y esta es la idea del laboratorio. Eh, el laboratorio es bueno. Ahí tenéis la dirección. Si, si se, nadie va a poner la URL, claro, pero bueno, en Google afortunadamente poniendo laboratorio permanente dirige al espacio que tenemos en la web del ministerio, donde ahí quien tenga interés puede saber todo de nosotros, quiénes somos, cómo nos organizamos, qué es lo que hacemos. Todos los informes los publicamos ahí. Y pongo ahí el logo de la Universidad Complutense, que es quien colabora con nosotros para el tema de la orientación eh, científica de todos los análisis que hacemos, que la verdad es que la mayoría por ahora son de tipo cuantitativo también. Y alguno cualitativo también hemos hecho, pero bueno, estamos ahí mezclando y siempre desde luego tenemos la, a, a la asesoría de la Complutense y ahora probablemente también eh, vamos a empezar a trabajar con la Universidad de Deusto que son, por el momento, eh, que yo sepa, los que más avanzado tienen el tema de desarrollo de, de audiencias en este momento, gracias al trabajo que está haciendo el Instituto de Estudios de Ocio de la Universidad, que lleva durante muchísimos años trabajando en esto, ha tenido proyectos europeos y hemos colaborado con ellos en algún momento y probablemente eh, sigamos. Eh, el laboratorio lo que hacemos es también conscientes de esa falta de formación que tenemos los eh, profesionales de museos en técnicas de investigación sociológica, eh, trabajar en un ciclo continuo de investigación de temas que nos interesan formación de nuestros profesionales y comunicación de resultados. Pero la, la actividad fundamental, digamos que es la investigación. es, es como el, el, el sustrato ¿no? sobre el pilar fundamental sobre el que nos apoyamos y, y por el que estoy aquí también, para contar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, eh, lo que quiero es hacer un repaso rápido por las líneas principales de investigación que tenemos y, y enseñar también de qué manera esas investigaciones se llevan a la, a la práctica, ¿eh? a la gestión diaria de los museos y qué hacemos con eso, porque en realidad investigar pues sí está muy bien, pero eh, en el ámbito público que es en el que estamos, en el ministerio, nosotros no somos una entidad de investigación, un museo es de investigación, pero también de comunicación al público de esa investigación. Entonces, esa investigación eh, queremos que sea aplicada, que tenga unos resultados en la gestión para mejorar las instituciones. Entonces, desde el primer momento fuimos muy conscientes de eso y lo primero que hicimos fue preguntar a nuestro propio público, que fueron eran los profesionales de los museos si tenían algún interés en esto o no. Porque claro, si nosotros nos ponemos a investigar, pero luego los directores de los museos o los conservadores que gestionan ayudantes, etcétera, pues vale, muy bien, muy, qué bonito informe y lo meto en el cajón, pues es que no sirve para nada, es tiempo y esfuerzo perdido. Entonces, eh, los resultados de esa primera pregunta a una serie de profesionales del mundo de los museos que hicimos dieron como resultado una lista de intereses que fueron por los que empezamos a, a investigar. ¿eh? Y el primero de ellos fue, desde luego, la base eh, mínima para llegar a un conocimiento fundamental de quiénes son nuestros visitantes. O sea, ¿quiénes son? ¿Cuál es su perfil? cuándo vienen, qué motivaciones tienen para venir, qué expectativas, si están satisfechos con nuestros servicios o no, cómo se informan de dónde estamos, de la programación que tenemos. Todo eso ya lo tenemos más o menos conocido y lo tenemos ya, tenemos unos informes con todos esos datos relativos a los 16 museos. Eh, de la subdirección, también eh, del Museo Reina Sofía, que se incorporó mmm, al proyecto del laboratorio, y del Museo Lázaro Galdiano. Ahora mismo esos mismos informes se están haciendo en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, que se ha incorporado también al proyecto del laboratorio, y en el Museo Nacional del Teatro. Esto eh, empezamos a hacerlo en 2008, ha pasado mucho tiempo. Hay un par de instituciones que están ahí, ahí las veis, que son el Museo Arqueológico Nacional, y el Museo Nacional de Escultura que en estos años han dado un giro eh, radical a, al, al servicio que a lo que son vaya son instituciones totalmente diferentes lo estamos repitiendo porque el público somos conscientes de que ha cambiado estos perfiles, de todas formas, demuestran tendencias generales, tendencias como macro, tendencias que con acciones muy pequeñas es muy difícil modificar. Entonces, no tiene sentido una investigación así ir haciéndola pues cada poco. O sea, a lo mejor cada diez años, o si somos conscientes de que ha habido un cambio importante, abordamos una nueva. Pero estos grandes perfiles eh, muestran tendencias que, como digo, varían muy poco a poco. Por ejemplo, en el caso del Arqueológico Nacional, eh, diez años después, después, casi estamos viendo que sí ha habido algún cambio. Por ejemplo, el público joven, que era uno de los que todos los museos dicen que, mm", que andamos así, así, pues resulta que está viniendo más. Y es una buena noticia. Yo creo que una muy buena noticia que además está de acuerdo con los últimos datos proporcionados por la encuesta de hábitos y prácticas culturales, la del año 16. Vamos a ver ahora, no, del 16 no. Bueno, me parece que la, la de hábitos y prácticas fue la del 14, porque se hace cada cuatro años y justo este año se va a repetir. O sea que viene muy bien eh, tener esos grandes estudios como marcos para poder ver si los museos van evolucionando al mismo tiempo que otras instituciones culturales o se desmarcan de alguna manera, o bueno, pues ese, ese panorama general. ¿Eh? Eh, a la subdirección eh, también bueno traigo aquí una serie de datos para que se vea cuál era el perfil medio de los visitantes en el año 2011 he traído los datos pero bueno estos datos como digo han cambiado un poco pero no me importaba tanto dar datos aquí en esta en este encuentro sino bueno saber que o sea que todo el mundo supiera que esos datos son súper importantes que los tenemos ahí y que eh, con los datos podemos conocer unas cosas y también podemos conocer otras también muy importantes, como no solamente quién viene, sino quién no viene. ¿Mm? O sea, que las dos cosas son complementarias. Ahí, eh, con este perfil general que hicimos, vimos que hay una serie de segmentos de público que eh, están infrarrepresentados en los museos. No es que no vengan pero su peso en el perfil de, general de público del museo tiene una representación mucho menor de lo que debería en relación al peso que tienen en la pirámide de población. ¿Eh? Los mayores de 65 años vienen muy poco, adolescentes y jóvenes, sobre todo, sobre, no, sobre todo, no, exclusivamente varones, porque la presencia femenina es mucho mayor de lo que... De, del peso que tiene la pirámide de población. Los niños menores de 12 en visita familiar, porque aquí no están metidos los colegios. La visita escolar la tratamos aparte, porque es una visita, es un público cautivo. O sea, no, no, no se pueden resistir si van con el colegio, tienen que entrar y, y no les queda más remedio. Entonces, ese público aquí no lo contamos. Bueno, personas con discapacidad, personas en paro, en fin, bueno, todo esto nos ha servido para eh, establecer nuevas líneas de investigación del laboratorio. ¿Eh? De esta primera de perfil de público pasamos también a otra, otro informe distinto que hicimos sobre eh, la experiencia de la visita al museo. Eh, esto eh, se trataba de ver un poco también eh, la visita al museo desde una perspectiva subjetiva del visitante, ¿Eh? No solamente objetiva de la institución, sino eh, qué es lo que el visitante, eh, cómo se encuentra en el museo. Aquí, bueno, me quedan dos minutos, voy a ir a toda velocidad, porque eh, lo importante no es tanto esto, los resultados, sino que veáis todo lo que lo que estamos haciendo, ¿eh? todas las maneras que hay de conocer al público, eh, la percepción del museo, también eh, por qué quien no viene, no viene, qué piensa de los museos, pues que son. Lugares aburridos, eh, lugares que para los niños, pues no, por eso faltaban familias, porque una familia, eh, la mayoría de las familias no perciben el museo como un lugar eh, de ocio compartido, entretenido, en el que te lo puedes pasar bien y sobre todo en el que los niños son bienvenidos, ¿Mm? porque tienen que estar callados, tienen que estar quietos, niño no toques, niño no pises. Entonces, bueno, todo esto nos ha ido dando pistas. Ahora estamos eh, con los segmentos que faltan, también viendo, conociéndoles un poco más para saber eh, qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y podérselo dar. Eh, el siguiente, bueno, de evaluaciones de actividades también. Pero de todo esto lo que sacamos fundamentalmente fue tres líneas de trabajo fundamentales con los resultados de todas estas investigaciones. La primera es eh, que nuestros museos se conocen poco. Tenemos que hacer que nuestros museos se conozcan más. Porque vimos, además que es muy frecuente que el público vaya de unos a otros cuando se conoce el museo arqueológico nacional. pues ya, si tenemos uno de nuestros museos cerca, es más fácil que vayan que si no, entonces hay unos eh, recorridos comunes en nuestros museos que hay que eh, potenciar. Hay que, hacer, hay que hacerlos, hay que darlos a conocer como grupo. Eh, hay que aumentar las visitas de, que, de quienes ya lo hacen, de quienes ya vienen por un lado. ¿eh? Y también atraer a quienes no nos visitan aún. ¿Cómo ¿Estos resultados ¿qué dieron? a qué dieron lugar? A modificar la comunicación, por ejemplo, de nuestros museos. O sea, nosotros como Subdirección respaldamos la comunicación que hace cada museo como institución, pero ¿qué hacemos para contar que nosotros hablamos de 16? Pues lo primero que, fue, que hicimos fue darles un nombre, nuestros museos. ¿Mm? Estuvimos, lo cierto es que estuvimos haciendo, bueno, a, a alguna consultora le preguntamos, eh, contratamos para que nos buscara un nombre y al final, bueno, esto ha sido una cosa como bastante casera el resultado, pero la verdad que sí que está funcionando. De momento, desde que hemos empezado con este nuestros museos, que son nuestros y son de todos, eh, podemos hacer una comunicación conjunta de todos mucho más eficaz. El, el, el tema, por ejemplo, básico de eh, publicar una guía de todos ellos, eh, ¿qué título le damos a la guía? Jo, pues museos de la Subdirección General de Museos Estatales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pues nadie lo va a comprar. Entonces, un nombre un poco atractivo era algo absolutamente necesario para poder empezar a comunicar y a llamar la atención de, eh, de nuestros visitantes y de quien toda, quienes todavía no nos visitan. Mejorar los servicios, pues los planos que teníamos, por ejemplo, para realizar la visita no estaban muy valorados. Bueno, pues hemos hecho con la investigación realizada hemos modificado completamente el sistema de información básica que tenemos. Tenemos hecho un plano para la visita in situ, otro plano para atraer visitantes en oficinas de turismo y tal, porque no tiene absolutamente nada que ver la información que necesitan unos y otros y nosotros la teníamos mezclada. Y son cosas distintas. Y luego estamos haciendo también ahora mismo para públicos con discapacidad eh, cognitiva en, en lectura fácil. Sí. Estamos empezando a, a traducir, a adaptar todo a lectura fácil. Eh, a, para acercarnos a quien no nos visita, pues aquí lo que quiero resaltar, bueno, el plan Museos Más Sociales, no sé si lo conocéis, si no lo conocéis, pero aquí lo importante es el compromiso institucional. ¿Mm? que después de diez años de trabajo en el laboratorio, eh, se ha reconocido la necesidad de hacer un museo abierto para todos y que eso solamente se consigue además eh, conociendo a quién viene para saber quién no viene y viendo lo que necesita todos los públicos. Eh, en el año 2017, cuando se, el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del ministerio reconoció eh, o puso como obligación o funciones de la Subdirección General de Museos Estatales la elaboración de estudios de público orientados a la mejora de la gestión de los museos. Eso, para todos los que estamos en el laboratorio trabajando, yo creo que es un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo y además, y sobre todo, a la necesidad de acercarnos al público. O sea, un museo, eh, por supuesto que tiene que cuidar sus colecciones y el patrimonio es el origen del museo. Pero es que si no hay público, no es un museo, es otra cosa, es un almacén. Entonces, de la misma manera que el patrimonio se debe investigar, se debe conservar, se debe mantener, pues el público a lo mejor también, vamos, a lo mejor no, también. Entonces, esto eh, no deja de ser un reconocimiento a ese trabajo y sobre todo la necesidad de que así tiene que ser y espero que empezando por aquí pues eh, empiece también a formarse a la gente para eh, conocer al público igual que a las colecciones. Acabo ya porque el siguiente paso fue la aprobación de un plan de desarrollo de públicos. Esto se hizo in extremis, eh, con el, veis que pone Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Yo me imagino que o sea, ya hemos echado a andar con esto. Y aunque haya un gobierno nuevo y nos llamemos de otra manera, muchos seguimos siendo los mismos porque llevamos ahí un montón. Y entonces seguiremos empujando eh, en este sentido de conocer a los públicos y de que el desarrollo de públicos es una línea fundamental, tanto como el, el cuidado del patrimonio, la gestión de las instituciones culturales. ¿eh? Hay un montón de problemas, de retos todavía para la implantación. De, de, del desarrollo de públicos en las instituciones culturales, ya he acabado con esta diapositiva, de verdad. Y bueno, pues en, en esas estamos nada más, o sea, llevamos un tiempo trabajando, pero somos todavía muy conscientes de que son necesarias eh, muchos cambios, muchas transformaciones, tenemos muchas carencias, pero bueno, poco a poco eh, creo que nos vamos consolidando y que, y que bueno, pues estamos a disposición de quien quiera… Eh, conocer cómo trabajamos o bueno, o vamos y nosotros desde luego de conocer lo que hacen otras instituciones que están bastante más adelantadas que nosotros también en este ámbito. Y nada más. Muchas gracias. Nada. Pues si no se ordine, decía antes, hablando del patrimonio, cómo hay una concepción de petróleo, pues igual el petróleo lo tenemos en los públicos que pues sí. quieren y demandan de nosotros estas investigaciones que nos hacen entender mejor el sector y generar estrategias hmm. eh, de transformación. ¿no? Eh, en este momento es cuando abrimos eh, un poco a preguntas del público. Tenemos unos 15 minutillos. Eh, podéis ir levantando la mano y yo os doy, yo os doy paso por allí. Sí. Buenas tardes ya. Yo quería comentar que nuestra entidad tiene bastantes datos sobre los públicos que van a los museos. Durante 25 años, mensualmente, 600 voluntarios que enseñan los museos nos pasan información de qué públicos visitan, con comentarios de colegios, de directores, de asociaciones de mayores, etcétera, etcétera. Igual que hacemos con las residencias de mayores que llevamos eh, casi cinco años llevando a los mayores a los museos. Esto eh, podemos, igual que llevamos a los niños eh, tutelados, de la Comunidad de Madrid, los llevamos a conocer los museos. Parece ser que hay una disfunción entre nuestra entidad y el Ministerio de Cultura. ¿Cómo podemos colaborar con ustedes en este, en este conocimiento de los públicos? Por otro lado, a, a la asociación, nosotros eh, presentamos en... En su momento, un proyecto que fue desestimado. Es eh, 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 una pregunta eh, muy sencilla. ¿Qué dotación tienen ustedes para cada proyecto? Hasta ahora, ah, para cada proyecto va a ser difícil contestar, porque depende de la. va a depender de la convocatoria eh, y ahí es bastante variable. Pero lo que eh, hasta hoy hemos distribuido como subvenciones anuales en la línea de arte ciudadano es un millón y medio de euros. Y en la otra línea lo mismo. Y para la primera parte, eh, ¿podría identificar cuál es la institución? Sí, nuestra entidad eh, se llama CEATE, ah. lleva 25 años enseñando los museos con voluntarios en Madrid. Tenemos 600 voluntarios mayores sí, de 65 años. En España mmm, estamos en 124 museos y en 90 espacios culturales con 1.500 voluntarios. Ahora mismo se está haciendo un curso para nuevos voluntarios en Madrid que están participando eh, unos 50 personas mayores de 65 años. Pues Virginia ahora responde a la pregunta. Yo creo que es un buen retrato de una de las necesidades que eh, se ponen de manifiesto en esta mesa, cómo es necesario generar red, estar juntos, tener espacios de encuentro y de conexión para evitar precisamente esa atomización, ¿no? que es un poco una variable de la, de la que hemos hablado en todas las intervenciones, como la, salir de la soledad de la praxis, que aunque tú autoevalúes eh, tu tu propia actividad, cómo poder eh, coordinarla ¿no? en un en, en ecosistema que es más amplio. Virginia. Eh, yo no sabía que teníais tantos datos de, de los museos, pero bueno, yo creo que eso, referido a los 16 eh, nuestros, que sería en todo caso eh, los que nos interesaría a nosotros ver y compararlos con los que tenemos, eso en cada museo que estáis, porque me consta que en muchos de estos 16 museos sí que eh, colaboráis y sí que estáis entonces yo creo que eso eh, cada museo tiene sus propios datos resultado de los análisis del laboratorio y, y, y comparar esos datos o ponerlos en, en común yo creo que siempre va a resultar enriquecedor y la disfunción la verdad que no sé dónde está entre el ministerio y yo no soy consciente de acercamiento al Ministerio en los últimos años. Pues igual la podemos hablar luego, sí, <laughs> sí, como tenemos, para, porque como igual faltan, hay alguien más que quiere preguntar. Sí, como pero, faltan sí, pocos minutos, claro, y ¿no? bueno, Por supuesto. parte del encuentro consiste mucho también en, eh, de hecho se llama Encuentro de Cultura y Ciudadanía y no Jornadas, porque hay muchos espacios para claro. que precisamente podamos compartir, eh, y así damos paso y cabida a otras eh, cuestiones en torno a los tres temas que tenemos de educación, mediación y, y públicos. Yo tengo que decir que la Sandra, que es la persona que está pasando el micrófono, es una arte educadora que está dentro del programa de cartografía. Gracias, Digo porque no es la chica del micrófono, vale. Es una arte educadora que hace unos proyectos increíbles y quería que se supiera. <laughs> <Muy bien. risa> Muchas gracias. <laughs> Por aquí. Sí, hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo tenía una duda principalmente para Andrea, que no, no sé si te acuerdas de mí, soy estrella. Ay, ahora, ahora, sí. eh, bueno, eh, os habéis referido, o bueno, a mí me ha parecido entender que vuestras investigaciones y prácticas también de, de la Fundación eh, pues están sobre todo vinculadas, o bueno, a mí me lo ha parecido, al, al arte y a la educación, pero sobre todo arte contemporáneo. Sí. Entonces me gustaría preguntar si tenéis abierto otras vías que no solamente estén centradas eh, tanto en las prácticas más contemporáneas, sino en otros tipos de, no solo ya de arte, sino de bueno pues patrimonio, otras eh, otras eh, o, o, bueno otros ámbitos culturales más extensos, digamos. Gracias. Nosotras somos expertas eh, o especialistas en arte contemporáneo, también porque o sea, para nosotras ha sido como el lugar desde donde cuestionarnos el presente, ¿no? lo que está ocurriendo aquí y ahora. Y que, y que esos artistas, artistas visuales o de artes vivas, o están trabajando las problemáticas que están sucediendo en el aquí y en el ahora. Entonces, para nosotros es tiene un potencial que quizás eh, otro tipo de arte, o por lo menos nosotras no, ahora mismo no estamos explorando en otros tipos de, de arte, no encontramos. Pero ojo, y yo he sido mediadora y he trabajado. Con arte de, de, de. bueno, normalmente artes visuales, pero de diversas épocas, y, y siempre he encontrado un potencial. O sea, creo que. Pero nos hemos especializado en ese ámbito porque realmente creemos que ahí hay algo como muy significativo con lo que, con lo que trabajar. Y también como una reivindicación, porque no nos olvidemos que eh, la educación artística en el sistema formal. Eh, reduce mucho y deja a un lado el arte contemporáneo, cuando en realidad el arte contemporáneo es el que conecta directamente con, con ese alumno, con esa persona que, que está viviendo en el de aquí y en el ahora. Entonces, también tiene su punto reivindicativo, por supuesto. ¿Más cuestiones allá al fondo? Hola, buenas tardes. Eh, bueno, es una pregunta dirigida a las tres, aunque quizás un poco más eh, hacia, hacia Virginia, por el asunto de la creación de la captación, el estudio de públicos, etc. Que en el caso de los museos, evidentemente, eh, es una cosa absolutamente necesaria, ¿no? por lo que has comentado, esencial, que si no serían almacenes, si no hubiera gente, pero en determinados proyectos culturales... Eh, son componente mmm, absolutamente básico de que esos proyectos culturales salgan adelante, cristalicen y además puedan conseguir su objetivo de redundar en la sociedad, ¿no? donde intentan implantarse. Entonces, más que una pregunta, creo que lo que voy a lanzar es una especie de invitación, ¿no? que de qué modo eh, podría ampliarse todos estos estudios, estrategias, experimentaciones que poco a poco se están empezando a hacer en el estudio creación, captación de públicos para eh, trasladarlos y compartirlos a, al mayor número posible de iniciativas culturales pues a ver, yo creo que. Bueno, nosotros, por supuesto, el laboratorio ha estado siempre abierto a la incorporación de nuevas instituciones. Y de hecho tenemos convenio ahora mismo con instituciones de fuera. Bueno, pues el, el Lázaro Galdiano eh, estaba hablando antes para incorporar también a museos del Ministerio de Defensa. Hemos hecho algún acercamiento y hay eh, museos que se han acercado a nosotros para compartir metodologías y poder comparar datos. Eso es lo. Lo fundamental del tener metodologías compartidas para saber un poco dónde nos movemos todos y, tener, y que los datos de referencia sean los mismos. Pero más allá de esto y de este tipo de estudios concretos para implantar este tipo de prácticas, eh, nosotros la primera investigación que hicimos fue una investigación brutal. O sea, tenemos un montón de datos, fue una encuesta muy larga, un montón de datos y hemos tardado mucho tiempo en procesar todos esos datos, en tener los informes disponibles, en digerir la información y en tomar decisiones de gestión con ellos. Ese es un problema. No hay agilidad. Entonces, para que esas investigaciones eh, sean la base de las decisiones cotidianas que se tomen, tienen que ser rápidas. O sea, en la última de las diapositivas ponía que uno de los problemas para implantar este tipo de prácticas es la obsesión por los datos. O sea, es que necesitamos tener datos para todo. Bueno, sí, pero es que a veces con un dato o dos es suficiente y no tenemos que empezar investigaciones tremendas que nos llevan, como a nosotros al principio, años de trabajo y es muchísimo más eficaz. Eh, pues hacer un par de preguntas a todas las personas que vienen o hacer un focus group de cosas mucho más rápidas, que se puedan integrar en la dinámica de trabajo eh, de las instituciones que sean. Me da igual museos, teatros, lo que sea, da igual. ¿eh? Y para eso es súper importante tener muy claro qué es lo que queremos, qué quiero saber yo del público. ¿Qué dato concreto? ¿Qué exactamente quiero saber? Para hacerle la pregunta justa y con esa respuesta poder tomar una decisión. Eso, eso es muy difícil, eso nosotros no sabemos, por supuesto, porque para eso lo que tendríamos sería un poco, bueno, pues que modificar los perfiles de los profesionales. O sea, las, las técnicas de, bueno, de análisis estadístico, pues ninguno sabemos. Bueno, tenemos un compañero que es sociólogo y es el que más sabe del tema, pero no es un perfil habitual en los perfiles de, de, de nuestros museos. Somos todos arqueólogos, historiadores, historiadores del arte… Y la verdad, ese tipo de, de análisis eh, sociodemográficos no los, hace, no los hemos hecho nunca, no sabemos. Entonces, el cambio de perfil profesional, la modificación eh, de esos perfiles, de los conocimientos básicos para acceder a trabajar en estas instituciones, es algo que yo creo que es urgente hacerlo. O sea, una revisión de cuáles son los conocimientos mínimos que necesitamos para entrar a trabajar a las instituciones culturales se impone. Porque está muy bien si bueno muchos de aquí seguro que conocen el temario de las oposiciones, eh, para la Administración General del Estado para museos. O sea, es abrumador el peso de las colecciones, de, de los, los viajes de Velázquez a Italia, pues cada, cada viaje un tema. Eh, la cerámica de no sé dónde, la cerámica de no sé qué, o sea, con un nivel de detalle que luego resulta que hay dos temas ¿Eh? Pues un poco de conocimiento de las necesidades del público nada más. Entonces eso hay que darle una vuelta fundamental, fundamental, o sea, cambiar. Y luego también eh, el cambio en las organizaciones. Es muy difícil eh, todavía, hay organizaciones que son muy lentas moviéndose, pero sobre todo que tienen todavía en la cabeza... El, el, el público no es la prioridad principal, ni mucho menos. Y tampoco tiene que ser, pero las dos al mismo nivel, el patrimonio por un lado y el público por otra. Y todavía al público le queda mucho para llegar a estar en esa misma línea. Entonces, son necesarios eh, muchos cambios, pero empezar poquito a poquito desde abajo, eh, con esas eh, investigaciones rápidas, con ese recopilar datos que me permitan tomar una decisión. ¿eh? Sabiendo muy bien qué es lo que quiero, por ahí es por donde se puede ir metiendo un poco también esta, esta práctica que luego, por otra parte, me permite también comprobar la eficacia de las acciones eh, que yo he puesto en marcha. Entonces tiene que ir en los dos lados, o sea, investigar, evaluar, investigar, evaluar, investigar, evaluar. Si sí, Andrea o Isabel queréis hacer una brevísima aportación sino eh, para concluir bueno yo creo que Isabel de hecho incluía un poco la respuesta eh, en la última parte de, de bueno más cuando hablabas de describías de la metodología eh, y hablabas de viralización ¿no? con este apropiacionismo que hemos tenido de términos como el prototipado, el petróleo, la viralización, ¿no? que eh, los asumimos y, y transformamos para precisamente eh, hacer ese paso ¿no? y que estas investigaciones eh, no se queden en una investigación solamente, sino que se puedan difundir a todos esos agentes que como eh, comentan, pues eh, tienen capacidad de, de poder aplicarlas. ¿no? Eh, bueno, si hay alguna pregunta más, como... ¿sí? Vale, muy brevemente. Sí, sí, sí. A ver, mi nombre es María. Yo trabajo en el ámbito local. O sea, yo trabajo en ayuntamientos en desarrollo de políticas culturales, ¿vale? Entonces me estaba llamando muchísimo la atención de las tres intervenciones porque mi actividad va destinada a la gestión de servicios públicos. Con lo cual, la forma de demostrar la calidad de un servicio, el impacto de un servicio y todo eso se basa siempre, siempre, siempre en la generación de indicadores. Bueno, pues eh, yo aquí eh, lo que veo como una gran idea sería la posibilidad de generar algo que nos uniera a todos de manera que se pudiera compartir. Esa información y por qué. Y me ha llamado muchísimo la atención y he hecho fotografías además de lo que podía ser el público que no va a museos, que en muchos casos coincide con perfiles de públicos que sí utilizan los recursos culturales como recursos de ocio en el ámbito de la educación y la formación. Entonces me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Y probablemente si cruzáramos los datos y la información obtendríamos estrategias que nos beneficiarían a unos y a otros. Con lo cual hay una labor institucional que tiene que combinar a las tres administraciones y hay una labor de corte más estratégico que una institución debe combinar la información de todo el tejido cultural, sea de origen público o sea de origen privado. Ya está. Reflexión nada más, pues sí. muy buena la pues reflexión. Absolutamente sí. es resumen y, y cierre de, de lo que venimos diciendo, ¿no? Eh, tomaba algunas notas durante vuestras intervenciones y yo creo que bueno pues para continuar un poco con, con ese espíritu, pues es verdad que aquí lo que se pone de manifiesto es esa necesidad de, de conectarse, de estar en red. Eh, bueno, pues de salir de la soledad de la práctica para compartir un poco con colegas de la profesión, incluso generando sí. estos indicadores compartidos. ¿no? Y luego, por otro lado, la necesidad de la investigación sobre el ecosistema. Eh, las tres habéis comentado la falta de bibliografía existente eh, de los. De las investigaciones públicas de las que carecíais y de cómo estáis abriendo un camino eh, que eh, prácticamente todavía no está, no está andado. ¿no? Entonces, eh, eso en cuanto a, a la carencia de referentes. Luego también la necesidad de la investigación para entender cómo se configura el contexto y, por último, eh, como cerraba Virginia, para poder establecer estrategias concretas aplicables que, que también eh, han comentado la, las otras intervenciones en transformar la realidad. Eh, aquí acabamos la sesión de, de la mañana. Ahora hay una pausa para el almuerzo y por la tarde regresamos. Muchas gracias a todas. Ay, Solamente en, en, en 30 segundos. Os recapitulo los recursos porque importante de esta sesión no solamente eh, haber accedido a, a las intervenciones, sino que podáis continuar eh, eh, con los aprendizajes que se derivan de estas investigaciones para que cada uno en su propio territorio pueda eh, tener las aplicaciones que considero. Eh, web de cartografías eh, que es cartografiasarteducadores.com y eh, también eh, hay unos libros sobre todo en referente a la pregunta que hacían sobre el arte contemporáneo y el arte no. Eh, eh, el arte es una forma de hacer y no una cosa que se hace. o art thinking, no, precisamente como cualquier forma de arte, en realidad, aplicada al sistema educativo tiene esta capacidad de generar un terreno híbrido. el blog, el diario que es donde la Fundación Caraso eh, va a ir compartiendo todas estas eh, metodologías y resultados de este proceso. Y en YouTube está el streaming de esas jornadas que hubo, las dos horas completas, se pueden consultar online y en la web de CEMOS98, has dicho, ¿verdad? También. Y eh, por, por último, el mini-site del Ministerio, del Laboratorio Permanente de Públicos en Museos, donde tenéis acceso a toda la colección de estos informes. Eh, que han ido redactando. Así que ahora la pelota está en, en vuestro tejado y, y con estos aprendizajes pues cada uno va a volver a casa y, <laughs> y aplicarlos. Muchas gracias. Gracias.